Bueno, aquí estoy rodeado de dos mujeres guapas, que coincide que son concejales del Ayuntamiento de Marbella. Y coincide que están en una de las ferias de más tirón de nuestra Costa del Sol, todo hay que decirlo. Es una feria valiente, valiente porque la participación es extraordinaria. Da de sí lo que es San Pedro Alcántara, ¿no te parece, Carmen? Sí, aquí todos los años hay un ambiente extraordinario, de verdad. Un ambiente muy acogedor y, bueno, además es ya como el final de todas las ferias, ¿no? Yo no sé si es que lo cogemos todo con más ganas por eso, pero el ambiente de San Pedro en la feria es siempre extraordinario. Sí, además hemos tenido una suerte este año con el tiempo impresionante. Parece que en vez de estar en octubre, en finales de octubre ya, estamos empezando el verano, ¿no? Alicia, ¿es de obligado cumplimiento una mujer andaluza de Marbella llevar el traje de faralao? Yo no sé si es de obligado cumplimiento, pero si no lo es, lo debería de ser. Porque la verdad que aparte de que tenemos un traje regional precioso, nos hace guapísimas a todas las mujeres y da mucha luz y mucho colorido a la feria. Y bueno, la verdad que tenemos pocas oportunidades para ponernos, y el día del patrón era de obligado cumplimiento que las mujeres nos vistamos como se merece. ¿Sirve estos días de asueto a haber un poquito de descanso con relación a la responsabilidad que tenéis? No, al revés, de descanso nada, porque las responsabilidades siguen siendo las mismas, pero además debemos tenemos que estar aquí porque además queremos estar en la feria, disfrutar de la feria con nuestros vecinos. Y bueno, ya ves el ambiente tan bueno que hay, siendo hoy el día del patrón, mucho más. Nos hemos levantado tan temprano como otro día para estar en misa, acompañar al patrón por las calles de San Pedro y ahora disfrutando de la feria. Eso sí, este sábado lo vamos a vivir con los vecinos de San Pedro y disfrutando mucho. Carmen, queda un día para terminar la feria de San Pedro, pero yo entiendo a una persona que tiene responsabilidad de gobierno, supongo yo que es una satisfacción los buenos resultados que está teniendo la feria, ¿no? Bueno, el ambiente que hay hoy, ahora yo venía de otra caseta para acá, y es que es espectacular, es que está la calle abarrotada del recinto ferial, pero es que ha habido todos los días un ambiente buenísimo, esa alegría que se respira, y luego hoy, el día del patrón, el día grande, que se haya volcado todo el mundo y que esté todo el mundo aquí en el recinto ferial, que estemos todos disfrutando, aunando, bueno, pues uniéndonos, ¿no?, en lo bueno que tenemos todos y disfrutando de este día, yo creo que es una gran noticia para todos, la verdad. Yo he paseado por las ferias, he saludado a muchísima gente, hacía tiempo que no veía San Pedro, pero me satisface ese hermanamiento que hay en todo el municipio. Bueno, es que no puede ser de otra, no debe ser de otra manera, ¿no? Somos un conjunto cada vez más grande de personas, muchos miles de personas, cada una, bueno, pues vive en una zona del municipio, cada zona con su características, con su identidad, digamos, por cómo se conformó ese núcleo. Y yo creo que lo importante es conservar cada uno lo suyo, pero también saber convivir todos juntos, ¿no? Solo sumando seremos algo grande. Alicia es una mujer de Marbella, originaria de Marbella, padre de Marbella. ¿Qué cambio tú ves de las ferias antiguas de cuando era niña ahora? ¿Qué cambios hay? Bueno, yo recuerdo que entonces no existía la feria de día, pero bueno, mucho. Lo que pasa es que si la feria de tu pueblo siempre la vive, y la feria de cuando tú eres una niña, con muchísima más intensidad. Lo de los cacharritos, montarte en los cacharritos, pero bueno, yo creo que es muchísimo más grande, está mucho más ordenada, la caseta pues tiene, digamos, más elegancia y bueno, pero yo creo que la esencia, que es lo de vivir la feria y disfrutar de la feria y participar en la feria, el mismo entonces que el de ahora. ¿Puede servir como punto de encuentro? Yo creo que sí, yo creo que la feria, igual que la cabalgata de Reyes, que siempre es un sitio donde te encuentras con mucha gente que hace durante todo el resto del año no lo ves, y aquí ves a los vecinos, a los amigos y a los compañeros de colegio. Siendo así, es un punto de encuentro, sí señor. Carmen, por último, ¿qué nos va a llevar como responsable de cultura
¿qué invierno vamos a tener? Ah, tenemos un otoño espectacular, espectacular. Tenemos una programación de teatro impresionante que hemos iniciado con la compañía, con el Ballet Nacional de Cuba, que continuamos con el Centro Dramático Nacional. Impresionante el ballet. Impresionante, impresionante. Desde que nos enteramos que venía de gira a Europa, nos hemos dedicado a convencer a la Fundación Banús para que lo patrocinara, porque si no, no hubiera sido posible traerlo. Ahora en noviembre tenemos a la compañía, al Centro Dramático Nacional, tenemos también a la compañía, a Bertino Osborne, luego tenemos a Blanca Portillo, tenemos el último estreno del Joe Glass, tenemos un otoño estupendo. Y continuamos con nuestra colaboración con la Fundación Ortega y Gasset, con nuestras segundas jornadas de cultura y pensamiento, una fundación tan importante dentro del mundo intelectual del país, y que ya seguimos el segundo año y que ya tenemos decidido el tercero, es decir, que ya está asentado su participación en un ciclo de conferencias anual en Marbella. Yo creo que eso es enormemente importante. Y muchas actividades literarias y también muchas actividades pensadas para niños, para adolescentes. Totalmente abierta, ¿no? Abiertas y buscando que la cultura sea algo, como yo sí digo siempre, algo que natural en la vida de las personas, calidad siempre, y que las nuevas generaciones de verdad lo vivan como algo necesario en su vida, con nuestro patrimonio histórico luchando para que todo él se rehabilite y esté vivo en la ciudad, con nuestros encuentros con la historia una vez al mes los sábados, en fin, con muchas cosas en todos los ámbitos de la palabra cultura, trabajando de pleno, porque es una ciudad que tiene muchísimo que ofrecer y muchísimo que dar. Carmen, muchas gracias y suerte. Muchísimas gracias. Alicia, gracias y suerte. Muchas gracias, igualmente. Nos vemos en otra ocasión, como es lógico.